¿Qué hola, qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 27, exacto. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y está conmigo. Aquí Marco Muñiz, desde la empieza el calorcito acá en California, entonces esto está mejorando un poquito. Excelente, qué buena onda, Marco. Pues bueno, el día de hoy tenemos bastante contenido, esperemos echándolo en menos de media hora. Para aquellos que es la primera vez que nos escuchan, en este podcast hablamos acerca del ecosistema Cloud Native, containers, Kubernetes y todos los proyectos de la Cloud Native Computing Foundation. Entonces, si ustedes tienen interés en esos proyectos, este es el lugar indicado. Así es, y también tratamos de compartir un poco de temas relacionados al desarrollo, como nuestra sección de repos chingones. Entonces, ahí vamos a compartir algunas cosas. Bien, todos, pues bueno, una noticia de esta semana que llamó mucho la atención fue la graduación de un proyecto que en mi mente ya había ocurrido esto hace tiempo, pero bueno, nos sorprendió esta semana la CNCF con ese anuncio, ¿no? Sí, así es. Como lo estábamos platicando, se percibía que ya estaba o era un proyecto graduado de la CNCF, pero posiblemente hasta ahora ya lo hacen oficial. Creemos, tal vez es porque la CNCF esperaba que de alguna manera el proyecto se hiciera o se desarrollara de una forma más madura. Y pues pues sí, el proyecto graduado es Helm. ¿Tú qué opinas, Domex? Pues creo que sí, justamente hemos visto la evolución de Helm en el último año, sobre todo, ¿no? La versión más reciente es la 3, que justamente fue un parteaguas, ¿no? En su arquitectura. Para los que no estén familiarizados con Helm, Helm es un proyecto que sirve, es como el administrador de paquetes de Kubernetes, ¿no? O sea, si tú quieres instalar una carga de trabajo compleja, en lugar de estar tú escribiendo los manifiestos, pues bueno, alguien en Helm ya hizo una receta que le llaman chart. Entonces, pues bueno, cualquier aplicación pues más o menos compleja, pues la idea de Helm es resolver ese problema, ¿no? Pero la forma en la cual funcionaba en versiones anteriores cambió bastante en el último release. De hecho, en las anteriores, sobre todo su arquitectura era que desplegabas un componente dentro del cluster de Kubernetes con bastantes privilegios. Y eso es algo que pues era prácticamente potencialmente un hueco de seguridad, ¿no? Entonces, con la versión 3 de Helm han corregido esto y probablemente sea parte del roadmap para poderlo graduar como un proyecto pues ya maduro dentro de la CNCF, ¿no? Sí, justamente el componente que mencionas, pues era más bien una preocupación de muchas personas y pues expresaban su descontento, como lo mencionas, sobre el tema, sobre todo en el tema de seguridad. Y pues con esta nueva versión 3 de Helm, pues remueven este componente y ya es pues de alguna manera más seguro, porque no hay nada que esté corriendo como parte de Helm en el cluster de Kubernetes. Excelente, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona este proyecto, pero sin duda es uno de los más maduros en términos de administración de paquetes dentro de Kubernetes, aunque también por ahí hay varias alternativas que estaría interesante en el futuro hablar de alternativas, ¿no? De administración de paquetes en Kubernetes, a ver si un día de estos hablamos de esto, ¿no? Porque me parece algo pues crucial. Sí. Muy bien, pues bueno, vámonos a la siguiente nota, bueno, que traes por ahí, Marco. Sí, justamente como mencionas de tener varias opciones. Aquí en este caso, Snyx, la compañía de seguridad de Cloud Native Security, presenta este proyecto llamado Kudo, que lo que es realmente es otro paquete para poder desarrollar operadores de Kubernetes.
Y la gran diferencia en Kudo es de que ellos te dicen que tú no necesitas realmente desarrollar tu CRD, sino más bien Kudo es el CRD y tú lo que haces es definir tu implementación y lo que hace es, lo que tú haces pues es declarar tu Custom Resource Definition y Kudo lo expone por ti. Entonces nada más lo que hace es mandar, si tú defines no sé, operador 1, manda todo lo que le llegue a ese CRD a tu implementación. Y pues lo que ellos dicen pues es que tratan de hacer que sea un poco más sencillo el desarrollar este operador. Hasta ahora hay dos opciones, lo que es el Operator Framework de Red Hat y el otro que se presentó hace algunos meses, el Kube Builder, de como un proyecto de Kubernetes. Y pues bueno, aquí hay otra opción. De hecho, por ahí tenemos un diagrama de la arquitectura de Kudo. Y pues ahí vemos está un poquito más abajo, cómo está diseñado, ¿no? Entonces, Kudo es toda esta infraestructura que es el CRD, y pues es por medio de ese CRD de Kudo, pues expone tu implementación como un operador. Y un poquito más abajo hay una presentación de lo que es uno de los ingenieros de Skink, presentando una demo sencilla de este framework Kudo. Bastante prometedora esta herramienta, me agrada mucho porque justo ahora que hablábamos de administrador de paquetes, pues bueno, los operadores también es otra manera, ¿no?, de poder instalar cargas de trabajo en Kubernetes, ¿no? Entonces, pues bueno, me llama, ese proyecto yo no lo conocía, le voy a echar un vistazo porque sí, su arquitectura me parece bastante interesante, pero sobre todo si es que tú crees que tu aplicación o tus cargas de trabajo más bien son adecuadas para montarlas dentro del pues bueno, dentro del patrón este de operadores, ¿no? Entonces creo yo que el año pasado hicimos un meetup virtual donde hablamos de operadores, del Operator Framework y de CRD. Entonces échenle un vistazo a nuestro canal de YouTube por si quieren más detalles de esto. Pero bueno, una excelente alternativa sin duda para instalar aplicaciones. Pero más que instalarlas, que es justamente como que el alcance inicial que tiene solamente Helm, el tema del Operator Framework es justamente que permite como estar al pendiente, ¿no?, del ciclo de vida de una carga de trabajo, no nada más en la instalación, sino en la actualización y en cargas de trabajo, no sé, por ejemplo, de storage, pues aprovisionar volúmenes, hacer respaldos, bueno, tratar de simular las tareas repetitivas que un operador humano realiza, ¿no? Entonces, es otro enfoque interesante, ¿no? Sí, así es. Sobre todo, cabe mencionar que los operadores son cargas de trabajos especializados enfocados a acciones como lo dice, de operadores. Por ejemplo, que, como lo menciona Domix, mover ciertos datos, ciertos sets de datos a otro tipo de storage. No sé, porque tal vez ya venció su expiración, entonces pues hay que removerlos. Entonces, esas operaciones que corren como que detrás de nuestra infraestructura son especialmente ese tipo de operaciones, o más bien cargas de trabajo en las cuales el operador se especializa y no están como realmente atendiendo como tal operaciones expuestas a los clientes externos, ¿no? Son pues sí, como esos operadores de Linux que se dedican a mover bambalinas o cosas tras bambalinas, pues es precisamente la chamba del operador. Así es. Pues bueno, veamos la otra nota que tenemos por ahí también de esa compañía que se está moviendo mucho últimamente, ¿no? Sí, justamente Snyk
Está creciendo bastante en el tema de seguridad y en tema de seguridad en contenedores, y justamente su base de datos de vulnerabilidades está siendo muy relevante en el ecosistema. Ya muchos otros servicios usan su base de datos de vulnerabilidades para ejecutar escaneos en los contenedores. Y en este caso, lo que hace la nota nos explica que justamente ese servicio de Snyk se integra con OpenShift de Red Hat, y sobre todo con uno de sus servicios que se llama Code Ready. Y pues es como ya más integrado este servicio de escaneo de contenedores para encontrar vulnerabilidades en toda esta plataforma de Redshift. Y pues este es el anuncio oficial de este partnership. Excelente, pues bueno, robustecer más el Enterprise y creo que es una gran jugada por parte de ambas empresas, ¿no? O sea, Red Hat, creo yo que le hace falta un componente de este tipo y pues obviamente a Snyk, que es una compañía que es relativamente joven en la industria, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy buen movimiento por ambos lados, ¿no? Entonces, pues chido y kudos por ellos. Simón. Fíjate que en estos días, ya vamos a pasar a los tuitazos. Hubo cosas interesantes. Y bueno, un tuit que me llamó mucho la atención es un tuit de Tim Hawking. Tim Hawking, para quienes no lo ubiquen, pues bueno, es uno de los grandes responsables detrás de Kubernetes, ¿no? Es uno de. Creo que es. Muchos lo consideran como uno de los padres, de los co-founders, ¿no? Del proyecto. Pero bueno, Tim Hawking es muy relevante en la industria, al menos en containers, es muy, muy importante. Y él hace una pregunta aquí curiosa, que bueno, les dejamos el hilo porque es un hilo bien interesante. Y él pregunta de cómo debería ser el tagueo de sus containers cuando, por ejemplo, no cambia la aplicación, pero sí hay una vulnerabilidad en la imagen base y tú parchas esa imagen base. Pero realmente tu aplicación, la versión de tu aplicación no ha cambiado. Entonces aquí, pues él pregunta cómo le hacen para seguir el versionamiento semántico y cómo resuelven esos parches, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de enfoques. Yo creo que todavía esto es algo que debe madurar mucho. Porque para que Tim Hawking lo pregunte, ¿no? Está cañón. Ese es un tema no resuelto. Cada quien se inventa su propio mecanismo de versionado. Versionamiento semántico tiene mucho sentido, pero ¿qué ocurre cuando parchas algo que ni siquiera es tuyo? Entonces, es una pregunta bien interesante. Entonces, bueno, el hilo, chéquenlo, se los dejamos por ahí para que lo revisen. Y pues bueno, vámonos a la siguiente nota. ¿O tú cómo ves ese tema, Marco? Pues bueno, sí, interesante sobre lo que él quiere exponer o poner en la mesa del versionamiento de varios componentes, ¿no? En este caso, pues es aplicaciones y las imágenes de contenedores. Pero creo que también las herramientas de escaneo de vulnerabilidades te dicen a qué nivel encuentra vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, de las vulnerabilidades que he visto, por ejemplo, dicen, oh, pues esta versión de esta librería de Java tiene cierta vulnerabilidad. Entonces, pues ya te das una idea a qué nivel tienes esa vulnerabilidad. Pero pues igual su tema, lo que deja en la mesa, pues es como para tratar de estandarizar más todos esos módulos o componentes que tenemos en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, pues sí. Algo para pensar y pues muchas ideas van a venir y pues al final lo que vas a adoptar lo que más se te acomode, ¿no? Exacto. Vientos. Y ahora vamos a pasar a las referencias, que esta semana tú traes unos artículos muy interesantes acerca de escalamiento y despliegue en infraestructuras como DigitalOcean. Entonces vamos a empezar primero con el escalamiento, que me parece que es una de las mejoras que trae Kubernetes en sus últimas versiones, ¿no? Sí, así es. El primero, pues, es este cuate que lo que el problema que expone, pues, es cómo escalar tus redes de trabajo
de una manera más eficiente de acuerdo a tus horas pico. Y pues bueno, lo que es ahí lo que muestra pues es el Horizontal Auto-Scaling Pod, que escala basado en el uso de CPU. Pero existe un gran problema con eso, ¿no? Y es justamente los microservicios. Hay algunos que pues no nos ponemos atención en cómo los desarrollamos o cómo los implementamos y toman más tiempo, ¿no? Entonces, no podemos escalar un microservicio si el microservicio tarda en estar listo para atender peticiones. Entonces, pues esa es una que debes de tomar, ¿no? Tomar en cuenta. O también, ¿qué tan rápido puede escalar esto? Pues ellos lo que hacen es, en lugar de esperar a que llegue la carga de trabajo y en ese momento dispare el autoescalamiento, pues este cuate pues explica cómo hicieron una implementación relativamente básica para poder escalar cargas de trabajo en ciertos tiempos, ¿no? Que ellos sabían. Ellos ya hicieron un análisis del comportamiento de su plataforma con los usuarios y pues escalaban sus cargas de trabajo de acuerdo a esos tiempos que ellos veían más las horas más concurridas durante el día. Entonces, pues es una implementación muy sencilla. Lo que hacen es lanzar un cron job, y el cron job es un lanza un trabajo muy muy sencillo que lo que hace es actualizar el horizontal pod scaling para que lo haga escalamiento hacia arriba, y después en otro pues haga escalamiento hacia abajo cuando ya no necesitan tanta carga de trabajo, ¿no? Pues es una opción muy sencilla y que pues ya veremos cómo si ustedes les ayuda a sus cargas de trabajo, ¿no? Sí, es una implementación con colmillo, ¿no? Porque sí son dos cron jobs y tiene ahí medio hardcodeado la cantidad de réplicas, pero digo, si al final del día para estos compañeros funciona, pues chido, es un enfoque para resolver este problema. Sí. Y luego de ahí traes otra nota que me gustó mucho, ¿no? Que es los las es un top 7, ¿no? De las mejores acciones de GitHub, ¿no? De las mejores prácticas. Ah, sí. Bueno, en ese momento lo mencionan como GitHub Actions, que GitHub Actions son como el CI de GitHub. Pero realmente esas 7 prácticas yo creo que se aplican muchas muchas otras herramientas de CI, como por ejemplo en este caso le llaman actions, o en mantenerlo más mínimo, ¿no? O sea, no implementar todo en una solo workflow, porque pues lo hacen más pesado, más lento de ejecutar, ¿no? Por ejemplo, el segundo punto, no instalar dependencias innecesarias, ¿no? Como el típico de que, pues voy a crear mi contenedor que contiene el Java Runtime, el .NET Core y un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues es como más específico, más granular de acuerdo a tus proyectos que tengas, ¿no? Bueno, en este caso, pues es el punto número 3, 4, perdón, que ese es específico de GitHub Actions. Perdón, el número 3, que ya creo que eso es muy lógico, ¿no? Nunca hardcodees tus secretos, nunca hagas el check-in de tus secretos en tu repositorio, ¿no? Bueno, aquí hay el punto 4 que es que esto es muy específico de GitHub Actions, que definir en variables de ambiente solo para acciones específicas, no globales. Y pues sí, muchos otros puntos más que creo que vale la pena considerar cuando tengan su ambiente, cuando implementen o tengan su ambiente de CI. Sí.
Vientos, vientos. Yo aún no uso GitHub Actions, pero sí coincido contigo. Esas son como que prácticas muy que puedes aplicarlas pues prácticamente a cualquier otro servidor de integración continua. Entonces, pues están en buena recopilación, aunque enfocada a esto, pero está chido. Simón. Y luego de ahí hay una serie de artículos que están buenos para desplegar aplicaciones en DigitalOcean. Y es una serie de tres artículos, ¿no? Me parece bastante completa, aunque el único detalle, en mi opinión, bueno, a lo mejor para hay gente que sí tiene este escenario, que básicamente son aplicaciones Laravel, ¿no? O sea, no es algo más general, sino es algo muy específico. Entonces, si tú eres un desarrollador PHP que utiliza Laravel como framework, este documento, esta serie de documentos te puede interesar mucho. Sí, básicamente es un tutorial de tres partes en el que te demuestran, que te enseñan cómo, pues con una aplicación demos, usando el framework Laravel, como mencionas, desde crear, cómo crear tu contenedor, cómo mandarlo a tu registro de contenedores y empezar todo el despliegue de tus contenedores, de tus. De carga de trabajo en un clúster de Kubernetes, pero en DigitalOcean. Pues sí, es una guía que te lleva de la mano para poder desplegar una aplicación en un clúster de Kubernetes, ¿no? Bueno, poniendo un poquito del lado de PHP, pues puedes llevar y hacerlo con cualquier otro tipo de lenguaje sin problemas. Claro, sí, lo veo bastante completo, incluso para desplegar el PHP, bueno, perdón, el web server, ¿no? Usando secretos, hay varias cosas ahí interesantes. Entonces, creo que sí, para desarrolladores PHP que quieran meterse al ecosistema de Kubernetes, yo creo que esto es un buen punto de entrada, porque es algo muy familiar hacia su ecosistema de desarrollo. Entonces, y qué mejor que están utilizando por debajo DigitalOcean, que bueno, recuerden que por ahí hay un ticket. Si buscan, si por primera vez van a usar DigitalOcean, me parece que les regalan $100, entonces de créditos, entonces pueden pues empezar a usar y DigitalOcean prácticamente gratis, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es una excelente alternativa, ¿no? Así es. Muy bien, y luego de ahí ha habido un cambio, bueno, no cambio, pero vaya, sí hay unas actualizaciones que. Como si estamos interesados en las certificaciones que tiene Kubernetes, pues ha habido una actualización, ¿no? Fuerte desde hace algunas versiones. Y justamente acá, para la más reciente estable, que es Kubernetes 1.18, nos traes un documento donde nos explica un poquito esto, ¿no? Sí, y justamente para esos, como mencionas, los que quieran hacer su certificación, ya las certificaciones vienen en Kubernetes 1.18. Y aquí hay un cambio muy, muy grande, porque por ejemplo con versiones anteriores, haciendo el uso de kube control run, podíamos generar el YAML de diferentes objetos. Y eso pues era una pieza vital para poder sacar tu certificación, porque necesitas saber crear YAML a mano, jamás vas a poder lograr sacarla. Entonces, esta herramienta es muy útil para poder sacar tu certificación. Y esta guía nos muestra las diferencias entre cómo se usaba antes el kube control run y ahora lo que es en esta versión de 1.18, el kube control create. Y pues ahí nos muestra ejemplos sencillos de cómo crear diferentes objetos en este caso pues para crear el YAML o directamente aplicarlo en su clúster de Kubernetes. De hecho, desde versiones anteriores a la 1.18, cuando cada vez que tú corrías kube control run, te mandaba un mensaje de deprecation, un warning más bien. Entonces, creo que ya en la 1.18, pues bueno, lo han cambiado. Entonces, pues bueno, sí hay una actualización aquí importante. Entonces, muy buen tip para quien esté orientado, ¿no?, a presentar ese par de certificaciones. Entonces, pues muy, muy buen documento, porque
Kubernetes 1.16 y 1.18 han introducido un montón de cambios fuertes, ¿no? Incluso en las APIs, entonces pues vale la pena tenerlos actualizados. Pero no sabía que las certificaciones ya son, cubren la 1.18, ¿ya no cubren versiones anteriores? No estoy muy seguro ahí. De hecho, esa también fue mi duda y lo revisé hace un rato y sí, ya usan la versión 1.18. Vientos, muy, muy, muy buenas recomendaciones. Para los que nos están viendo en YouTube y en Facebook, pues bueno, aquí estamos viendo que es una guía bastante completa, ¿no? Bastante larga, no termino de hacer scroll. Y vienen muchos comandos, entonces está muy, muy, muy bueno eso. Para los que nos están escuchando, ojalá puedan revisar las ligas que vamos a poner en las notas del podcast, porque vale mucho la pena. Sobre todo, hace mucho énfasis en las cosas que están deprecated, ¿no? Entonces, eso está bastante bueno para actualizar nuestros comandos. Entonces, pues bueno, muy buen documento por ahí. Sí. Fíjate que esta semana también estuve leyendo algunas cosillas acerca de SRE y me encontré por ahí un par de artículos que me parecieron muy interesantes. Bueno, de hecho encontré varios más, pero bueno, para no hacer esto tan largo, decidí solamente poner este. Hay un problema y creo que varias veces en este podcast lo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, hay una confusión tremenda en la industria con respecto a qué es DevOps, ¿no? Por ejemplo, la clásica, que no existe el rol de DevOps Engineer, ¿no? Pero bueno, que tampoco debería existir el equipo de DevOps como tal. Pero ya en la práctica, en la vida diaria, eso ocurre casi el 100% de las veces. Y esto mismo está ocurriendo con este otro concepto que existe que se llama SRE, que también hemos hablado antes en la industria. Bueno, en este podcast, perdón. SRE, para los que no estén familiarizados con este concepto, básicamente, bueno, es el acrónimo, ¿no?, de Site Reliability Engineering, que es como el sabor de DevOps que fue creado dentro de Google. De hecho, en el podcast pasado tú nos recomendaste un libro, ¿no? O hace dos podcasts, ¿no? Nos recomendaste un libro muy interesante, gratuito. Sí. Uh-huh. Que Google ya lo pueden bajar gratis en el Site Reliability de Google. Entonces, este documento está muy chido porque es como una entrevista, es un panel de hecho, en el cual lanzan una pregunta y esa pregunta es contestada, bueno, por tres personas. Entonces, una de ellas, bueno, pues es Craig Sevenick, David Blank Edelman y Kurt Anderson, me parece. Entonces, pues él va lanzando las preguntas, más bien Amy Toby va lanzando las preguntas, y básicamente el panel es: ¿qué es un SRE verdadero, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí cada quien pues tiene su enfoque, va dando los puntos clave de qué es un SRE, pero lo que me gusta mucho es, por ejemplo, al menos aquí al principio, podemos ver una nota que dice trabajar marcando las cosas como hecho en lugar de trabajar como como debería funcionar, ¿no? Es un concepto que sale de los postmortems o de las retrospectivas de incidentes. Este punto se me hace a mí particularmente muy interesante porque creo yo que un punto fundamental de un SRE es el tema de las retrospectivas de los incidentes, el elaborar los postmortems para detectar las causas raíz de los problemas es clave para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro. Y es algo que al menos en las lecturas que he hecho de los libros de Google de SRE hacen mucho énfasis. Un ingeniero de SRE no puede dar por hecho o por terminada una tarea, una asignación, si no ha elaborado un documento de postmortem extremadamente detallado. La idea de esto es que justo a través de ese documento, posteriormente otros ingenieros trabajen en automatizaciones para que este problema no vuelva a ocurrir en el futuro. Vaya, hay muchas, está muy interesante, sobre todo en el libro este de, en el primero de SRE que se llama, lo tengo por ahí. Solamente se llama así, Site Reliability Engineering, es el libro, es donde describen muy bien todo este proceso.
Entonces, pues bueno, me pareció muy interesante este panel porque, bueno, viene el transcript de todas las preguntas y respuestas. Entonces, de tres personas diferentes, son tres perspectivas diferentes. Entonces, es un documento algo larguito. Recomiendo que se lo avienten. No sé si hay por ahí un video, la verdad no lo sé. Pero, ah, no, sí, aquí hay un video, creo. Entonces, sí, aquí está un video. Si lo pueden ver, está en el primer párrafo de este documento. Échenle un vistazo, vale muchísimo la pena. Entonces, pues bueno, por eso me pareció interesante compartirles este documento. ¿Cómo ves, Marco? Sí, un tema interesante y pues el post muy valioso pues, para aclarar lo que es este concepto, ¿no? Que inclusive ya podemos, empezamos a ver ofertas de trabajo que dicen SRE Engineer, ¿no? Y ya como que más o menos lees la descripción y es como un ingeniero de automatización. Pero pues este post no lo he leído completamente, pero pues explica muchas otras cosas que un ingeniero un ingeniero de SRE debe de hacer, y no solo es automatizar y como dices, bueno, ya cierro mi ticket y ya, hasta aquí terminé, ¿no? Sí, bueno, ya involucra otras cosas más que pues tal vez como empresas pues no, realmente no pones mucha atención y mientras ya vemos el trabajo o nuestra plataforma en producción, pues ya hasta ahí nos damos por bien servidos, pero pues no vemos otros enfoques de lo que es realmente el concepto, ¿no? Entonces, muy bien, una buena referencia. Claro. Y otra referencia también interesante que me encontré en este aspecto de SRE, porque es algo que, bueno, le estoy dedicando un poquito de tiempo, es otro blog post que es básicamente qué prerequisitos debo tener. Bueno, es una recomendación. Yo siempre tomo esos posts como recomendaciones, no como ley, pero me pareció interesante porque dice, ok, si tú vas a practicar el ability, que justamente este tema es algo que me gusta. De entrada, cuando yo leí el subtítulo de este post, dije, este tipo sabe de lo que habla porque dice Practicing Reliability. Es decir, alguien que practica la reliabilidad. Esto a mí, ¿por qué me dio buena espina? Porque esto en ocasiones yo no lo he visto con DevOps. La gente debería decir, yo soy un practicante de DevOps en lugar de soy un ingeniero DevOps. Pero bueno, entonces, para poder llevar a cabo la práctica de reliability, ¿vale? Hay unos prerequisitos y justamente aquí ellos hablan, esta persona, bueno, su nombre es Ross Miles, él habla acerca de cuáles son esos prerequisitos para poder practicar reliability. Ahora, este es un artículo bastante global porque al final del día reliability es justamente es una gran disciplina que a su vez está la componen muchas otras disciplinas y prácticas y idéntico a DevOps. De hecho, como decíamos antes, reliability o SRE es un sabor de DevOps creado dentro de Google. Entonces, pues bueno, algo que me gusta mucho es de lo primero que dicen esos tipos es necesitas data. Para poder practicar reliability necesitas data, ¿de acuerdo? Y para tener data, lo que puedes utilizar es observability, logging y tracing. Entonces ya te va diciendo cómo puedes tú cómo empezar. Ahora, tener observability está bien cañón porque depende el ecosistema de tecnologías que estás usando para trabajar. Por ejemplo, tracing. Estoy utilizando Python. Existen bibliotecas en Python con las cuales yo pueda instrumentar mi código para poder extraer las métricas, perdón, las trazas y mandarlas a una infraestructura de trazabilidad y poder ver cuando interactúa con la base de datos y ver dónde están los cuellos de botella o ver dónde o en qué condiciones hay problemas. Entonces me parece interesante porque decir nada más a observability es muy general, pero a su vez depende mucho de mi ecosistema. Entonces, está también bastante bueno todo este, digo, de nuevo, es muy general porque al final del día reliability no es algo, en mi opinión, también algo sencillo, es algo también complejo que requiere, al menos hay tres libros de Google, ¿no?, que hablan de ese tema solamente y si buscamos en Amazon hay un montón de libros que están
encontrando puntos muy finos dentro de lo que es reliability. Entonces, pues bueno, creo yo que vale mucho la pena documentarse y ver en qué momento sí estoy practicando reliability y en qué momento probablemente simplemente estoy haciendo el DevOps tradicional, lo cual no está mal, simplemente son diferentes enfoques para enfrentarse a los retos que implica operar infraestructuras. Sí, y pues no tomen esto como como tienes que seguir paso a paso todo eso, porque debes de tomar lo que se adecua a tu compañía o inclusive a tu plataforma, ¿no? Algo importante pues es que sí debemos de cambiar es nuestra forma de trabajo, ¿no? Trabajar más con otras personas, otros equipos. Esa es la mentalidad que sí debemos de cambiar y pues adoptar otras prácticas que nos ayuden o nos faciliten nuestro trabajo. Precisamente es este el concepto, ¿no? No de que debemos seguir esos pasos porque así lo dice tal libro, ¿no? Creo yo que ya llegaríamos a otro error cuando tratemos de hacer cosas así. Más bien es analizar y estudiar qué es y ver cómo nos puede beneficiar de eso, ¿no? Pues sí, documentos importantes que a considerar y esperamos les ayude para que lo puedan implementar en sus empleos. Muy bien, y finalmente llegamos a nuestro repo chingones de código y tenemos ahí una herramienta pues muy ad hoc a la época que estamos viviendo. Sí, y justo con este repo chingón pues es un pues es una herramienta de monitoreo pues de lo que es del COVID-19 que está sucediendo, y pues eso está solo para iOS y macOS, pero creo que en Android también pueden bajar una aplicación como oficial de Google para hacer el traqueo de lo que es las infecciones y bueno, de toda esta pandemia que está aconteciendo mundialmente. Y esta aplicación usa datos de lo que es el Johns Hopkins University, que es la que está llevando todo este el manejo de datos de infecciones y decesos de ocasionados por la pandemia. Entonces los datos podemos decir que son fiables, ¿no? Y pues bueno, la aplicación pues sí está padre. Incluso la pueden instalar en su iPad y pues ahí ver como datos pues como más concisos de lo que está aconteciendo con esta pandemia. Buen repo, y me gusta la idea de que puedas instalarlo directamente desde las tiendas, o si tú quieres construirla, pues aquí está todo el código, ¿no? Entonces, por eso es un repo chingón, porque podemos ver cómo está construido, ¿no? Seguramente vemos en alguna parte del código estará cómo consume los datos del instituto que mencionabas, ¿no? Del Johns Hopkins. Entonces, pues bueno, para aquellos que están interesados en desarrollo, supongo que eso está en Swift. Sí, está en Swift. Entonces, para quien esté interesado en Swift, aquí hay una aplicación que se ve bastante, bastante bonita además, ¿no? Open source, sí, la interfaz está muy padre. Pues sí, pues si quieren llevar ahí, tampoco para que se traumaticen viendo todos estos datos, pero es más como tomar conciencia de lo que está aconteciendo mundialmente, ¿no? Claro, excelente. Pues bueno, esperemos que todos en casa se encuentren bien, que sus personas cercanas también se encuentren bien. Y en el caso de que desgraciadamente alguno esté enfermo, pues esperemos que se recupere, porque bueno, es posible. Entonces, pues bueno, mientras, por favor, quédense en casa. Mientras, por favor, bueno, si tienen el privilegio de poderse quedar en casa, úsenlo, quédense en casa, solamente salgan estrictamente lo necesario.
Y pues ya va tiempo, ya habrá tiempo, ¿no? Para regresar y seguir contaminando el planeta. Mientras tanto, quedémonos en casa. Sí, y pues bueno, sí, a mí me ha pasado, ¿no? Que ya estoy un poco frustrado y cansado de estar aquí, porque pues una de las actividades que hago pues es pues es mucho involucrar el estar afuera, entonces pues sí lo extraño y pues trato de controlar esas ansias y pues ponerme y despejar mi mente haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, leyendo libros que ya tenía mucho que no lo hacía, o inclusive dejar la computadora a un lado y pues, ¿sabes qué? Ahorita en estos media hora, una hora no voy a hacer nada y también se vale, ¿no? Y tratar de relajarse y pues para no, al final no agotarse mentalmente, y pues sí, ¿no? Es una estamos en una situación difícil, pero pues bueno, pues sabemos, creemos que colaborar de alguna manera, pues estando en casa y no interactuando con otros humanos es importante por las características de esta pandemia, ¿no? Entonces, pues pues si quieren, pues podemos platicar en nuestro Slack y pues de alguna manera apoyar o sí, o hagan lo que está sucediendo popularmente, que hagan sus videollamadas con amigos, ex compañeros de la escuela o cosas así, para despejarse y recordar de las cosas que hacían cuando estaban en la escuela y que pues iban de relajo. Pues sí, traten de buscar otras cosas que les distraiga la mente de todo esto, ¿no? Que ese es, veámoslo como un reto más, ¿no? Personal, para sobrellevar todo esto. Excelente, sí, sin duda, Marco. Ojalá pues sí, encontremos la manera, ¿no? De salir de esto también mentalmente. Es un reto mental, como tú lo decías, ¿no? Entonces también mentalmente necesitamos estar sanos, no solamente físicamente. Y pues bueno, das muy buenos tips. Y pues bueno, nosotros acá tratando de, bueno, generar contenido para, por si ya no quieren seguir escuchando sus cosas en Zoom y así, pues bueno, pueden al menos 40 minutos estar escuchándonos. Entonces, pues bueno, siempre es un gusto. Vamos a seguir por acá. Y pues sí, buena invitación lo del Slack. Entonces, por ahí los podemos interactuar también por cualquier cosa. Entonces, pues bueno, pues vámonos. Ha sido muy interesante el día de hoy y pues seguimos por acá, ¿no, mano? Así es, gracias por la oportunidad de colaborar y pues ahí estamos en contacto para cualquier persona y que si podemos ayudar de alguna manera, pues creo que sería pues sí sería muy muy bueno de nuestra parte, sobre todo para sacar de la monotonía, ¿no? Nuestra mente. Así es, así es, así es. Pues bueno, entonces, pues gracias Marco por tu tiempo y pues gracias a los que nos escuchan y ven en los diferentes canales en los que estamos disponibles. Entonces, pues agradecerles su tiempo. Hoy es domingo 3 de mayo, día del albañil del software. Entonces, no se metan de doctor, métanse de programadores. O de DevOps, métanse de DevOps. No se metan de DevOps. Para los que no nos escuchan, bueno, personas fuera de México, este es un albur y pues ahí busquen qué es un albur y a ver si lo logran captar. Sí es, pues bueno, métanse de SRE mejor, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos vemos en la próxima misión. Pásensela chido y estén seguros. Bye, Marquito. Órale, cuídense. Saludos. No te metas de DevOps.
Lo voy a tuitear, güey. Lo voy a tuitear, güey.